Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De ¡Sonados!
Yeah.
Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de entrar en la cena de su palabra, y en esta tarde vamos a dar gracias una vez más para que la lectura sea comprensible y que nuestro corazón siga alentado. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, nos encomendamos en tus manos, Señor, en esta tarde. Porque tu palabra en el principio fue así, como tú dijiste, en el principio fue el verbo y el verbo fue hecho carne. Oh Padre amado, entonces todo se ha cumplido, Señor. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, al lecturar estos gloriosos mensajes, al tener este compañerismo, Padre amado,
Queremos recordar que tus promesas, queremos recordar todo lo que tú dijiste, dejaste grabado a los discípulos aquí en la Biblia, oh Padre. Y en cada tiempo tú enviaste un mensaje, oh Padre amado. No siendo así en este último tiempo, un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, oh Padre. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, entonces este mensaje, Señor Dios Todopoderoso, que ha llegado hasta el último punto de la tierra, Padre, cumpliendo tu profecía, Señor, al oeste, así como nace el sol en el este y está oscureciendo como en el oeste, oh Padre amado, así ha venido el cristianismo, dice la palabra, Señor. Entonces, Padre, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, Padre, de tal manera que podamos cumplir, Señor, la profecía de Apocalipsis 10:8 al 11, el tipo de novia de Juan, Señor, que él comió el libro y profetizó nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Así dice la Biblia, Señor, Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Entonces, en esta tarde, que venga tu Santo Espíritu, te rogamos, oh Padre, que nos unjas a cada uno de vosotros que estarán en la cena y escuchando, Padre amado, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. Para continuar con la lectura en los párrafos 28, dice: Jesús dijo las últimas palabras que él dijo a su iglesia: Id por todo el mundo, ven y predicad el evangelio, y estas señales seguirán al creyente. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda criatura. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas son las últimas palabras que él dijo, de acuerdo con su escritura. Él dijo: Bueno, fíjate, dijo, eso es solo, dijo, ves, esa parte no es inspirada. Dijo, él realmente no quiso decir eso no estaba. Párrafo 29, él dijo, no es inspirada. Dijo, ¿qué clase de libro está usted leyendo? Dijo, todo el Corán es inspirado. Es una derrota para la debilidad de la teología. Una teología hecha por el hombre que no tiene el espíritu para pararse firme y encarar la cosa. Como dijeron los jóvenes hebreos, nuestro Dios es capaz de librarnos de este horno ardiente, pero con todo eso no nos inclinaremos ante su imagen. Necesitamos gente con valentía. Hombres que le han creído a Dios siempre han sido valientes y creyeron en la sobrenatural. Hombres que le creen a Dios. Párrafo 30. El señor Riad dijo: Yo pateé el suelo, hermano Branham. Pateé el polvo de esa manera y no pude responderle al hombre. Él dijo: Yo me propuse en mi corazón venir a verlo a usted después de eso para preguntarle de qué se trataba todo esto. Y dijo: Aquí estoy. Él dijo, si el Espíritu Santo, dijo hermano Branham, mi madre me envió a la escuela y dijo yo, cuando yo obtuve mi licenciatura en filosofía y letras, yo pensé que eso era exactamente, yo dije, yo sé lo que usted quiere decir. Dijo, entonces un día obtuve mi licenciatura en filosofía y letras y yo pensé que allí mismo encontraría a Cristo. Él no estaba allí. Cuando obtuve mi doctorado, dijo, yo tengo suficientes títulos, títulos honoríficos para cubrir las paredes. ¿Y a dónde está Cristo en todo esto, eso? Yo dije, ¿quién soy yo para decir que los maestros están errados? Pero no es de eso que estamos hablando, es la persona, Cristo, a quien usted debe conocer. Hoy ese hombre está celebrando grandes campañas en todas partes. Y el doctor Lee Bailey allí, un amigo, un buen amigo mío, es un buen amigo suyo también, y él está teniendo gran éxito, orando por los enfermos y teniendo grandes campañas y todo. Es debido a que ese hombre creyó. Ahora, fíjense, el espíritu que estaba en Cristo, el cuerpo, Jesús que era Dios, Emmanuel, el Espíritu Santo, Dios, descendió dentro de Cristo y él fue hecho Dios con nosotros. Y entonces él estaba, eso fue para redimirnos a nosotros, derramó su sangre.
Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el adorador venía y ponía sus manos sobre ofrenda y cortaba el cuello de la, el sacerdote lo hacía o sacrificaba. El adorador aguantaba el sacrificio con sus manos y sintiendo el desgarre de la carne y el corderito muriendo, su lanita siendo bañada con su sangre y por todas las manos del creyente y demás era recogida en el plato para ser quemada allí en el altar. El creyente se daba cuenta que él debía ser el que muriera por ese pecado, pero que el cordero estaba muriendo en su lugar. Miren, pero la vida que estaba en esa sangre no podía volver sobre el adorador, debido a que era la sangre de un animal el cual no tiene alma. Pero por lo tanto, había un recordatorio del pecado continuamente. Párrafo 32. Pero ahora Jesús, siendo Emmanuel, entonces la vida de Dios estaba en él, y eso regresa no solamente la vida de un hombre, sino Dios mismo en la forma del Espíritu Santo regresa y los hace a ustedes hijos e hijas de Dios. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios. Y entonces cuando ustedes sienten el terror y la miseria y el castigo por el que Jesús pasó, fue escarnecido. Su ministerio fue llamado la obra de un demonio, Belcebú, y fue escarnecido y burlado por los líderes religiosos y rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y las cosas por las que él pasó, y luego haber sacrificado su vida en la cruz para redimir aquello que Dios había conocido antes. Redimir, traer de regreso al lugar de donde eso cayó. Entonces Dios hizo eso para poder enviar de regreso el Espíritu Santo sobre la iglesia ahora, sobre el pueblo, los creyentes. Es solamente para creyentes, no es para incrédulos. Ellos nunca lo verán. Ellos están muertos para comenzar. Párrafo 33. Miren a estos fariseos cuando ellos vieron a Jesús obrar la misma señal que había de ser la señal mesiánica. Miren a Pedro. Él lo creyó inmediatamente. Y Natanael lo creyó en el acto. La mujer junto al pozo lo creyó. El ciego Bartimeo. Todos aquellos que lo recibieron lo creen. Pero aquellos líderes se pararon allí y dijeron: es Belcebú, un espíritu maligno, alguna especie de artimaña u truco. Jesús dijo: ustedes dicen eso en contra mía y yo les perdono. El sacrificio aún no había sido hecho. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido para hacer la misma cosa, una sola palabra en contra de ello jamás será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no pudieron ellos creerlo? Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras haréis. Eso es correcto. Párrafo 34. Creer la palabra es recibir la palabra y dejar que ella llegue a ser vida. Ahora Dios estaba mostrando allí cómo Él iba a confirmar este pacto. Tiene que ser de esa manera. La iglesia, no una organización, no una denominación, sino el individuo y Dios han llegado a ser el mismo espíritu. Ese era el propósito de Dios en el principio. Adán y Eva eran el mismo espíritu. La Biblia dice en Génesis 1:27, a la imagen de Dios. Dios es espíritu, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En la forma de espíritu que estaba en Dios. Y Adán había de cuidar la tierra, así como el Espíritu Santo ha de guiar a la iglesia hoy. Y el hombre aún no estaba en carne y él era tanto masculino como femenino, porque era el mismo espíritu. Párrafo 35. Luego Dios creó al hombre de polvo, del polvo de la tierra y lo hizo en la forma del animal. Lo cual nosotros ahora somos animal. Eso lo sabemos. Somos mamíferos. Y ese es el animal de sangre caliente. Y nosotros estamos en esa imagen de la vida animal. Y entonces Dios sacó una costilla de Adán. No una. La mujer es un subproducto del hombre. No exactamente en la creación original. Él tomó una costilla.
Él separó lo físico y sacó el espíritu femenino de Adán y lo puso en Eva. Allí estaba el hombre y la mujer. Y cuando ellos se salen de esos lugares, ellos están fuera de su condición correcta. Hay una perversión en algún lado. Cuando una mujer quiere ser masculina o un hombre quiere ser femenino, algo anda mal en algún lado. Ellos están fuera de sus condiciones correctas. Párrafo 36. Nosotros lo notamos en Rebeca e Isaac, siendo parientes de la misma sangre. Bien, pero eso estaba tipificando la simiente natural de Israel. Pero por fe Cristo vino a la escena, que no es en lo natural. Así como era la señal, la sangre en el dintel de la puerta allá en Egipto, no importaba cuán circuncidados, cuánto pacto tenían, la señal tenía que ser mostrada o el pacto era anulado. Ciertamente, cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Ahora, la señal no es la sangre, es la vida que estaba en la sangre, el Espíritu Santo. Y esa es la... A mí no me importa cuán religioso sea usted, a menos que haya recibido el Espíritu Santo, usted perecerá. Esa es la única manera. No existe otra escritura para hacer cualquier cosa, únicamente eso. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Efesios 4:30. Párrafo 37, por último. Ahora, noten. Regresemos, eso entonces muestra que Adán y Eva eran uno en el principio. El esposo y su esposa aún deben ser uno. Ahora, cuando él los separó en la carne, fue allí que Eva cayó. ¡Cayó! ¿Por qué? Por descreer la palabra, cada frase de ella. Algunas personas pueden tomar una parte de la palabra, pero no el resto. Todo ella tiene que estar allí. Ven, ven, ella dudó una sola frase de ella. Y si toda esta enfermedad y problemas que hemos tenido hoy vino por una mujer dudar una frase de ella, ¿cómo vamos a regresar con algo menos que creerla toda y aceptarla toda? Esa fue su... Ellos estaban fortificados por esa palabra. Cuando se separaron en la carne, ellos cayeron. Ella cayó de la palabra. Ella, vigilen, ¿qué buscó ella? Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado Jehová Jireh Parte 2, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 3 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 38 al 47. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 2, párrafo 38. Mucha gente hoy, ellos quieren una manera más elegante, una manera más fácil. Ellos no quieren afrontar la cosa que está puesta delante de ellos. Si lo hacen, ellos son echados fuera de su organización, excomulgados, se les tienen poco. No saben que todos los hombres hablarán mal de vosotros falsamente por causa de mi nombre. Gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, ¿qué más queremos nosotros que Él diga? Miles de personas pudiéramos, escrituras referentes a eso, podríamos traer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo lo que tenemos hoy empezó en Génesis. Ese es el capítulo de las semillas. Toda incredulidad y todo comenzó allí mismo. La iglesia comenzó allí mismo. Todo comenzó allí. Es como dos vides creciendo y una imitando a la otra y llegando a ser casi igual. Como Moab y también Moisés. Allí venía Israel, pequeña. No era una denominación,
no era una nación en lo absoluto. Y ellos tenían el mismo sacrificio ahí en Moab, una denominación muy fina. Todos sus dignatarios salieron y ofrecieron el mismo sacrificio, tratando de el obispo de ellos allí, Balaán, bajó para maldecir lo que Dios había bendecido. Ellos pensaron, esta gente renegada, ellos ni siquiera tienen una iglesia a la cual asistir, por decirlo así. Ellos simplemente son unos errantes. Y él dijo, pero ellos fallaron en oír ese jubileo del rey en el campamento. Él falló en ver esa sanidad divina entrar allí por medio de esa serpiente y la roca herida para darles vida. El júbilo del rey está en el campamento. Él falló en ver eso, ese obispo enceguecido. Pero sin embargo, en lo fundamental, él estaba tan correcto como Moisés. 7 altares, 7 sacrificios. Ofreció incluso un carnero, hablando de la venida de Cristo. 41. Pero Dios no necesita que nadie lo interprete a él. Él es su propio intérprete. Él hace la promesa, luego hace que se cumpla. Y esa es la interpretación de ello. Nadie tiene que interpretarlo. Dios no le pide a nadie. La Biblia no es de interpretación privada. Todos tratando de decir que ella quiere decir esto y aquello. Dejen que Dios hable por sí mismo. Amén. Él es el que lo hace. Él hizo la promesa y él la respalda. Él lo hace para los creyentes, pero los incrédulos no reciben nada. No es para ellos. Ellos están muertos para comenzar. Ellos ni siquiera tuvieron representación. No hay nada en ellos. Son cáscaras vacías. No quieran ustedes ser así. Sean llenos del Espíritu. 42. Noten. Él separó a Eva y Adán y ella cayó. Adán la acompañó. Ahora, Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Pero Adán, el primer Adán, era hijo de Dios también. Y él salió por causa del amor por Eva, para tratar de regresarla, porque él la amaba. Cristo hizo la misma cosa para redimirla, trayéndola de regreso. ¿A qué? A la palabra. Amén. ¿Qué causó la caída? La palabra. Descreer la palabra, toda la palabra. Y Cristo vino con el fin de llegar a ser uno de nosotros, su vida en nosotros, para continuar la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios. Por eso él vino para hacer eso. Ahora encontramos en la confirmación redimirnos de nuevo a sí mismo. Redimir a los hijos descarriados, los cuales se desviaron a estas morgues. Y volver nuevamente a esa palabra, de regreso a la palabra identificada. 43. Ahora, esos judíos, cuando Jesús vino, ellos podían decir, nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos la palabra. Aquí está lo que Moisés dijo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Jesús, de apenas 12 años de edad, disputaba con ellos. Y entonces cuando ven, eso es lo que el hombre hace con ella. Pero Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Porque las obras que el Padre me ha dado para hacer, ellas dan testimonio de quién soy yo. Todo hombre que es enviado por Dios, Dios da testimonio de las obras que Él le ha ordenado hacer. Si no es así, si las Escrituras no respaldan eso, déjelo en paz. Aún en el Antiguo Testamento, ellos tenían una manera de saber si era verdad o no. Ellos llevaban al soñador
o al que profetizaba, sea quien fuere, los llevaban ante el Urín y Tumín. Eso era una luz sobrenatural. Dios siempre es sobrenatural, obra en lo sobrenatural. Mientras exista un Dios allí, habrá lo sobrenatural, si es Jehová Dios. Amén. Y cuando no importaba qué bien sonaba el sueño, si aquello no se reflejaba sobre ese Urín Tumín, entonces estaba errado. Ahora, el antiguo sacerdocio aarónico ha sido abolido, pero todavía tenemos un Urín Tumín. Esta es la revelación de Jesucristo que lo revela a él en esta palabra. Y cualquier cosa que sea contraria a esa palabra no es de Dios, si es contraria a ella. Pero Dios habla por sí mismo. Él se identifica él mismo con su palabra. Fue allí donde Jesús derrotó a Satanás. Escrito está. Entonces aquí regresó Satanás y apareció de nuevo. Él dijo, sí, también está escrito. Pero cuando él vino esa vez, él tocó una línea de alto voltaje. Esa vez se quemó las alas. Él saltó de allí entonces. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apártate de mí, Satanás, ¿ven? 45. Fíjense en lo que sucedió. Dios siempre se ha identificado a sí mismo por medio de su palabra prometida. Ahora, si aquellos fariseos hubieran escudriñado allá atrás, Moisés había dicho, Jehová vuestro Dios os levantará profeta semejante a mí. Eso estaba en la escritura. Pero con razón, Jesús le dio gracias al Padre. Dijo, Padre, te doy gracias que has escondido estas cosas de los ojos de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños que desean aprender. Cuando él le dijo a Pedro aquel día que ellos vinieron, cuando él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Moisés, y así sucesivamente. Él dijo, pero esa no es la pregunta. Yo les pregunté, fue a ustedes. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te lo ha revelado. No lo aprendiste en un seminario, nadie te lo enseñó, sino que es una revelación. Oh, hermanos, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La revelación o la identificación de Jesucristo. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 46. Ahora continuemos la jornada. Lo hallamos a él. Ahora vayamos al capítulo 17, donde él se le apareció a Abraham después de la confirmación de esto, mostrando lo que él iba a hacer. Y ahora recuerden, el Espíritu viene sobre y el Espíritu que está en la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el Espíritu que está en ellos, está sobre, el mismo Espíritu está sobre Cristo, con una promesa, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. 47, recuerden, una vez en la crucifixión, un poco antes, ellos le pusieron un trapo en el rostro y le golpearon en la cabeza con una caña. Dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, sí, me dicen que tú eres un profeta. Profetiza, profeta. Se pasaban el palo. Dinos quién te golpeó. ¿Ven a ese diablo? ¿Ven? Él dijo, tengo entendido que tú eres un gran obrador de milagros. Convierte estas piedras en pan. Déjame verte hacerlo. Yo te creeré si tú lo haces de esa manera. Convierte estas piedras en pan. Yo te creeré. Lo haré. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, parte 2, del año 640403, párrafo 48. Un hombre me dijo no hace mucho, dijo, si usted puede mostrar a una sola persona que haya sido sanada con la declaración del doctor, yo dije, por Dios mío, cállese la boca, por el amor de Dios. Yo dije, yo traeré doctores por centenares. Él dijo, tengo $1,000 esperándole si usted lo hace. Y yo traje a los doctores con los casos. Él dijo, bueno, el dinero está en él. Yo dije, quiero ese dinero para una ofrenda misionera. Y él dijo, para enviar a alguien que crea el evangelio a ultramar. Él dijo, bueno, déjeme tomar una niñita y yo y mis hermanos nos pararemos alrededor y le cortaremos la mano y entonces usted sanla aquí mismo delante de nosotros y le creeremos. Yo dije, usted necesita sanidad mental. Eso es exactamente correcto. Un hombre así tan poseído por el diablo, el mismo que dijo, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres, bájate de la cruz. O cuando la misma Biblia decía que él tenía que colgar de la cruz. Caifás dijo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, no sabiendo que ese era el mejor cumplido que se le había dado a él. Si él se salvaba a sí mismo, no podía salvar a los demás. Él tenía que entregarse a sí mismo. Claro que él sabía quién lo había golpeado, pero él no hace payasadas para el diablo. Dios no es un payaso. Él no hace payasadas para el diablo. Sus obras son enviadas para aquellos que creen, no para que se hagan payasadas. 49. Noten, él se le apareció a él aquí cuando él tenía 90 años de edad y se le apareció con el nombre de Dios Todopoderoso. El nombre allí en el hebreo es el Shaddai. Ahora, Dios tiene 7 nombres compuestos redentores. Sabemos eso. Y ustedes no pueden separarlos de Cristo. Ustedes no pueden separarlos. Cristo cumplió cada uno de esos nombres compuestos redentores. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Él, ¿cree usted que él es Jehová Jireh? El Señor ha provisto un sacrificio. Amén. Entonces, ¿qué acerca de Jehová Rafa? El Señor sana todas sus dolencias. Amén. Y si eso fue aplicado a Cristo, él entonces no era Jehová Jireh. Así que no se puede separar. La cosa entera está envuelta y allí lo tienen. Él no puede ser Jehová Rafa sin ser Jehová Jireh. Tampoco puede ser Jehová Jireh sin ser Jehová Rafa. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay argumento en cuanto a eso. Ahora vemos aquí que él aparece en el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. La palabra hebrea Shah, algunos la pronuncian Shei. Shah significa pecho, como el pecho de una mujer. Y él se le apareció a él con el nombre de Shaddai. Y en plural es con pechos. Yo soy el Dios de pecho. Abraham, tú tienes 99 años de edad. Camina delante de mí. Sé perfecto. Cree mi palabra. Yo te prometí a los 75. Aquí está. Ya han pasado 24 años desde que te hice la promesa. Y qué consuelo debió haber sido para un anciano de 99 años de edad. Su fuerza se había agotado toda. Y aquí está Dios parado ante él, diciendo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios de pechos, amén. Saca de mí tus fuerzas, yo soy tu fortaleza. Como el Dios de pechos, Nuevo y Antiguo Testamento, yo soy el Dios de pechos, saca de mí tus fuerzas. Como un bebecito cuando está enfermo, inquieto, enfermo, débil, se apoya del pecho de la madre y nutre sus fuerzas de la madre. En otras palabras, Abraham, tú no eres sino un bebé para mí, 99 años de edad, no había habido tiempo, su vida,
Recuerden, Jesús fue crucificado como el día de ayer, 1000 años sobre la tierra, en la tierra. Eso es solo un día para Dios, ¿ven? Eso es como si hubiese sido crucificado ayer. 51. Y noten, yo soy el Shaddai. Tú eres el bebito débil, pero apóyate en mi seno, en mi promesa, y nutre de mí tu fuerza. Yo soy el creador que colgó los cielos y la tierra y puso las estrellas allá. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Yo soy el Shaddai y tú eres mi hijo, aunque estás débil, y yo estoy permitiendo que te pongas así para ver qué harás al respecto. Yo te voy a hacer un ejemplo para la gente del mañana, para que el hombre crea mi palabra, yo la cumpliré. No importa el tiempo que tardare, yo lo haré, yo la cumpliré. El Shaddai, saca de mí tus fuerzas. Usted dice, si yo pudiera creer. Él todavía es el Shaddai, él todavía es el Dios de pechos, Nuevo y Antiguo Testamento. Simplemente saque su fuerza de él, o todo lo que usted necesite. El bebé, él es el impotente, él tiene que sacar su fuerza de la madre. Esa es la única forma en que él puede obtener su fuerza. Esa es la única manera en que un creyente puede obtener su fuerza. Es sacarla de la palabra de Dios. Esa es su fuerza. Las promesas de Dios para él. Párese allí y créalo. 52. Y no solo está el bebecito aquí representando cuando está enfermo, inquieto. La madre puede ponérselo en el pecho y él empieza a nutrirse nuevamente de fuerza. Él está satisfecho mientras está amamantando. Así es con todo verdadero hijo de Dios. No importa lo que diga el escéptico, lo que crea. Si usted en verdad lo cree, Jesús no puede mentir. Usted está satisfecho que le ha sido revelado. Usted tiene la promesa y nada va a detenerlo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ven? La palabra de verdad revelada espiritualmente. 53. Mientras esperas descansando en su fe, tome la palabra de Dios. Yo te creo, Señor. Tú prometiste darme el bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy descansando en tu fe. Mi fe que tengo en ti. Yo estoy sacando de mis recursos, para mi salud, de tus recursos, la palabra. El hombre no vivirá de pan solamente, sino del seno de Dios nutrirá él sus fuerzas. De toda palabra que sale de la boca de Dios, recibirá él sus fuerzas a medida que sale de la boca de Dios, la palabra. 54. Así como Abraham estaba descansando. Ahora, él había vivido con Sara desde que ella era una jovencita. Era su media hermana y él estaba viviendo con ella y se casó con ella. Y ella era estéril, no tenía hijos. Y aquí está ella ahora, ella ya tiene, si él tiene 90 y 99, ella tiene 89 años de edad. Pero Abraham descansa en la fe de mi palabra. Yo te prometí que yo lo haría. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios de pechos para mis hijos que creen. Si usted no desea nutrirse, bueno, entonces no diga más al respecto. ¿Ven ustedes? Pero si usted es un hijo, usted está nutriéndose, descansando en cada promesa. Noten, la fe genuina descansa sobre la roca sólida de la promesa de la palabra de Dios. Ella no se mueve. La fe genuina está anclada como la estrella del norte. La estrella del norte es el poste de amarre de todo capitán de barco. La brújula lo apunta solamente hacia esa estrella del norte. Y Dios, la palabra, es la estrella del norte de todo cristiano. Si usted está perdido, el Espíritu Santo es lo que lo apunta a usted, hacia ella. No lo apuntará hacia más nada. Todo lo demás, ismo y demás, y cristianismo mezclado en ello, lo que fuere, es como el mundo, movedizo. Cambia esas estrellas, pero no puede cambiar la estrella del norte, ni tampoco puede cambiar la palabra de Dios. Ánclese de ella, quédese con ella. Ahora, la fe genuina no se mueve por credos y doctrinas hechas por el hombre, incredulidad. Ella permanece fija con la palabra, fe genuina en la palabra. ¿Y en qué otra cosa puede usted poner su fe sino en la palabra? Si Dios lo dijo, manténgase allí firme. Si eso es verdad, ella no se mueve. Ella se nutre del pecho del libro de Dios, la Biblia, de sus atributos, lo que Él prometió. Lo que Él prometió, eso es su palabra. La palabra produce ella misma. Tiene que ser un pensamiento antes de ser palabra.
luego es palabra. Entonces la palabra es manifestada y de allí es donde usted se nutre de fuerzas, creyendo, creyendo, porque el creador, creyendo, como él era el creador que hizo el mundo. 56. El Nuevo Testamento dijo aquí atrás, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con el mismo propósito, ¿qué sucedió? Ellos estaban dudando de Dios y entró la enfermedad y los problemas. Y él levantó la serpiente. ¿Para qué? Para su sanidad y para su perdón. Eso era lo que era. La serpiente de bronce representa juicio divino. Y Jesús fue esa serpiente juzgada. Por supuesto, el bronce. 57. Ahora, después que él hubo confirmado el pacto o que el pacto le fue manifestado a él, eso le da fe a los verdaderos hijos de Dios. La palabra infunde fe, el Dios de pecho. Eso hace algo en ellos cuando la palabra o cuando el pacto es manifestado. Infunde fe a los verdaderos hijos de Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 58 días. Ahora, sabemos, nos damos cuenta en esto, que él fue llamado Elohim. La palabra también en la traducción aquí significa Elohim. Acabo de buscarla para estar seguro. Elohim. Y Elohim es el todo suficiente. Él es el Shaddai. Elohim, el Dios de pechos, el todo suficiente. Él no necesita nada más, nadie. Él no necesita nada de más nadie. Él es la todosuficiencia de ustedes. 59. Noten, lo mismo está testificado aquí. Yo estaba fijándome esta tarde mientras estudiaba que en Job, él es llamado Elohim. Y Job fue ridiculizado, escarnecido. ¿Cómo? ¡Qué cuadro de hoy día! Pero Job estaba descansando en la promesa de Elohim. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, descansando en Elohim, sin importar lo que venga. Su esposa vino y le dijo, Job, tú tienes una apariencia miserable. También llegaron sus consoladores diciendo, oh, ¿ya ves lo que te sucedió, amigo? Yo te dije que estabas mal todo el tiempo. ¿Ves lo que te sucedió? A mucha gente le gustaba reprocharles así a los demás. Job era el mejor hombre en su día. El mejor hombre que Dios tenía en la tierra era Job. Él le dijo a Satanás, no hay ninguno como él. Amén. ¿Lo has considerado? Satanás dijo, sí, él tiene todo fácil. Rompe ese cerco y déjame que la agarre. Y haré que te maldiga en el rostro. Él hizo todo lo que pudo, pero no lo logró. Job descansó en esa promesa. Párrafo 60. Sus amigos vinieron y le dijeron, mira, ¿en dónde está ese Dios del que tanto hablabas? Ajá, mira qué. Tú eres, que él es esto. Mira lo que te está sucediendo ahora. Pero él todavía confiaba en el Shaddai. No importaba que las llagas le brotaban por todos lados y que su vida estuviera casi acabada. Él estaba sobre las cenizas, rascándose las llagas. Su esposa le dijo, tú, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo, como mujer fatuo has hablado. ¡Oh, hermano! Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo confío en Elohim, aunque él destruye este cuerpo y los gusanos de la piel se lo coman, aún así en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos le contemplarán y no otro. Él salió en Mateo 27, cuando los santos se levantaron, salieron y entraron, pero muy bien, entraron a la ciudad.
un tipo exacto de hoy, esperando, aún confiando en la promesa. Amén, gloria a Dios. Párrafo 61. Fíjense, después que él apareció en este nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso. Ahora, iglesia, quizás veamos aquí un poco de doctrina, que pudiera ser un poco complicado para ustedes si no lo creen. Eso es asunto de ustedes. Nosotros simplemente estamos aquí y yo voy a decir lo que pienso. Ustedes tienen derecho a pensar lo que deseen pensar. Pero fíjense, todas estas cosas eran tipos, sombras y ejemplos, como dice la Biblia que eran. Ellas son todo eso y esto lo es. Dios está lidiando con Abraham en la jornada, así como él lidiará con la simiente real de Abraham en su jornada. Fíjense, él lidia con los judíos de la misma manera. Todo eso comenzó allí en esa promesa del pacto, todas las naciones, todos los pueblos. 62. Fíjense, después de la aparición en este nombre del Dios Todopoderoso, y a él le fue revelado que él era el todo suficiente. Él no tenía ayudantes, él no tenía ningún secretario, él estaba solo, Dios. Él solo era Dios. Y él se lo apareció a Abraham en este nombre, y cuando se le apareció en este nombre y Abraham reconoció quién era él, él le cambió el nombre de Abraham. Miren, él ya había llegado a creer en plenitud. ¿Pueden ver a dónde ha llegado la iglesia? Yo espero que puedan leer entre líneas. Llegó al lugar donde le ha revelado quién era él, y entonces él le cambió el nombre de Abraham de manera que la promesa pudiera ser cumplida. Ahora, ustedes dirán, no hay nada en un nombre. Entonces, ¿por qué le cambió él el nombre Abraham de Abraham a Abraham? ¿Por qué cambió él el nombre de Jacob, su plantador, a Israel, príncipe con Dios? ¿Por qué cambió él el nombre de Saulo a Pablo? Seguro, su nombre ciertamente significa algo. Claro que sí. Si usted no tiene el nombre correcto, Dios se lo cambiará, si él lo ha llamado. Sí, señor. Párrafo 63. Noten, él le cambió el nombre aquí de Abraham a Abraham, lo cual significa padre de naciones. Le añadió el H-A-M, Abraham. Él hizo esto de manera que la promesa completa pudiera ser cumplida. Y el hijo que había sido prometido por tanto tiempo, ahora pudiera ser visto, o en otras palabras, ser revelado. Cuando él le cambió el nombre y después que él reconoció quién era él, él pudiera haber pensado que había un grupo de ellos, pero él reconoció que él era Elohim, un solo Dios. Pero cuando él hizo eso, entonces él le cambió el nombre. Él dijo, mira Abraham, tú ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Pues da padre de naciones te he hecho, Abraham. Miren, él está en condiciones ahora. Él está en condiciones. Después de la revelación de quién es él, está en condiciones. Él ahora está en condiciones para ver el Hijo manifestarse. Párrafo 64. El Hijo está a punto de venir, de manifestarse. ¡Oh, hijos de Abraham! Noten, él cambió el nombre de su mensajero justo en el tiempo del fin. Ya tenía 99 y faltaba un año. Y él le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Al cambiar el nombre, le añadió el H-A-M, que significa padre. Él había de ser un padre de una promesa, padre de promesa. Oh, si ustedes tienen discernimiento espiritual, escuchen. Después de la revelación de su nombre, de quién era él, él le cambió el nombre. Ahora, después de la revelación, él hizo un impacto en la tierra. No existe una compañía de dioses, hay uno solo. Ahora es tiempo de que la revelación del Hijo que ha sido prometido se revele a la simiente real de Abraham, según la promesa. Amén. Párrafo 65. Miren, él lo cambió de Wesley, bautista, presbiteriano, pentecostal. No sé si decir esto o no. Ustedes no tienen que creerlo, pero espero que me perdonen, pues no deseo herirlos.
Pero miren, nunca ha habido un mensajero a las iglesias de Dios en toda la historia del tiempo que haya tenido un líder desde la Reforma, como el líder de que tenemos hoy, Billy Graham. Correcto. Porque él ha ido a todo el mundo. Bien. Y fíjense, nunca habíamos tenido a un hombre, ningún reformador. Por ejemplo, Shankey, Modi, Finney, Calvino, Knox, quien sea, Wesley Lutero, no ha habido uno antes cuyo nombre termine en HM. El único mensajero que alguna vez hemos tenido en las edades de las iglesias cuyo nombre termina en HAM es G-R-A-H-A-M, Granham. Granham tiene seis letras y seis es el número de hombre, el día del hombre. El hombre fue creado en Génesis 1:26, en el sexto día. Pero siete es el número de Dios. El séptimo día Dios descansó. No seis, mostrando que este G-R-A-H-A-M serían para la iglesia que está en el mundo, pero A-B-R-A-H-A-M, Abraham, tiene siete letras. Párrafo 66, usted dice, no hay nada en los números. Entonces usted no conoce la numérica de su Biblia. Ven, usted ciertamente la interpretará mal, ¿cierto? Dios es perfeccionado en tres y adorado en siete y tentado en 40 y jubileos en 50 o lo que sea que usted desee ser. Toda la matemática, la Biblia está en la matemática. Noten, el 6 es un mensajero que ha de ser enviado al mundo. Y noten, 7 es el número de Dios. Y fíjense ahora en este tiempo de la aparición o de la manifestación del Hijo, cuando Él iba a manifestarse, ellos ya habían reconocido su nombre, sabían quién era Él. Él es el Shaddai, el Elohim Todopoderoso. Pero ahora llegamos al tiempo cuando el Hijo prometido ha de manifestarse. El Hijo, el mismo Isaac que había sido prometido, está a punto de aparecer en la escena. Y él no podía hacerlo hasta que envió y le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Porque él era un padre de naciones. Fíjense, H-A-M, H-A-M, padre, padre de naciones. Párrafo 67, por último. Fíjense en lo apropiado que es eso en Malaquías 4. Restaurar la fe, de vuelta a los padres. La simiente de Abraham siendo restaurada de nuevo a la clase de fe que tuvo el padre Abraham, su simiente real. Para Malaquías 4 cumplirse, debe restaurar la fe que hubo una vez allá en el principio, restaurarla de nuevo a la simiente real de Abraham. Es una promesa. La simiente real ha de ser manifestada, y por la simiente real, cuya simiente real es Cristo. Cristo es la simiente real, y la simiente es el Espíritu Santo que está en los corazones de la gente que creen en Dios, que guardan su palabra y Dios obra a través de ellos llevando el mismo mensaje. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros y en vosotros, y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ven, revelándolo aquí en los últimos días. ¿Cómo es que debe venir? Amén, mis amadas hermanas y hermanas. Estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado Jehová Jireh parte 2. Servicio realizado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 68 al 77. Amén. Y les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 2, párrafo 68. Ahora, fíjense bien en el capítulo 18. Inmediatamente después del nombre cambiado, Dios aparece para manifestarse en carne. Después que el nombre es dado a conocer, ¿quién es Él? Dios aparece en carne. Abraham, un día muy caluroso, solo unas semanas o meses antes de que Sodoma fuera quemada e Isaac apareciera en la escena. Y noten, Abraham está sentado afuera debajo de su encima. Lot está allá en Sodoma y ellos estaban disfrutando de los placeres del mundo. No obstante, él es
el pastor Lot estaba, probablemente tenía una congregación muy bonita allá, lo que sea que él hacía. La Biblia dice que la maldad y los pecados de la ocasión afligían su alma justa. Así que él debió haber tenido, como muchos de los Lot modernos de hoy en día. Pero él sabía que no podía decir nada al respecto. Así que fíjense, allí estaba él. Pero Abraham, después que él se le había manifestado, ahora Elohim era el que había estado conversando con él. Y ahora él está sentado debajo de la encina. Y allí vienen tres hombres, caminando como seres humanos. Fíjense en el efecto que tuvo sobre Abraham la revelación de quién era Dios, lo que le hizo a él. Después que su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, él vio a tres hombres que venían y llamó a los tres uno, mi Señor. Tres de ellos siendo uno. No fue así con el número seis, Lot. Él vio a dos que venían, dijo, mis señores. La visión y revelación de Abraham le mostró que él era el Elohim, todo suficiente. Su simiente ha de recibir la misma cosa. Fíjense cómo él se manifestó, cómo él se dio a conocer de si él estaba en lo cierto o no. Noten, para el verdadero creyente, ¿qué señal hizo él? ¿Qué hizo él para hacerle saber que ese era Elohim? Ahora, él dijo, mi Señor, está en mayúscula, S-E-N-O-R. Cualquier erudito, ustedes lo saben, cualquier erudito sabe que ese era Elohim, el todo suficiente Elohim. Un hombre me dijo una vez, ¿usted no creerá que ese era Dios? Yo dije, claro que sí. Abraham dijo que ese era Dios. Él habló con él. Él debería saber, ¿sí? Oh, dijo él, ¿usted quiere decir que Dios estaba parado allí comiendo la carne de ese becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan de maíz o como usted quiera llamarlo allí? Yo dije, él lo hizo. Pues usted simplemente no conoce a nuestro Dios. Bueno, él simplemente podía, pues él simplemente alcanzó. Nosotros estamos hechos de 16 elementos. Petróleo, luz cósmica, potasio, calcio y así sucesivamente. 16 elementos. Él simplemente lo juntó todo. Sopló en eso. Y se fue caminando por la tierra. Yo estoy tan contento de que él es esa clase de padre. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así, él lo llamará a usted. Él prometió que lo hará. Él es Elohim. Tomó otro puñado y dijo, ajenjo, ven acá. O lo que fuera, los ángeles. Y desciendan, vayamos a mirar a Sodoma. Y veamos lo que está ocurriendo. Y Abraham, después de la revelación, él vio aquello y supo que había un solo Dios. Él vio eso y dijo, mi Señor, ven y siéntate, déjame lavarte los pies. Miren, él nunca dijo Señor. Y vigilen, está en él, está en mayúscula allí. Cualquiera sabe eso. Yo tengo el diaglot enfático. Vean, está en mayúscula, S-E-N-O-R, Señor, Elohim, el todo suficiente. Dijo, déjame buscar un poco de agua para que te lave los pies y te dé un bocado de pan. Luego puedes seguir tu camino. Oigan, se me está haciendo demasiado tarde aquí. Será mejor que me dé prisa. Yo quiero llegar hasta aquí, pero no sé si voy a poder hacerlo. Ténganme solo un poquito más de paciencia. ¿Lo harán? Congregación dice, amén. 73, noten. Elohim, el todo suficiente, Dios,
Y él dijo, observen lo que hizo, observen lo que él hizo. Ahora, dos de ellos empezaron. Ellos seguían mirando hacia Sodoma. Y él dijo, ¿creen ustedes que yo le ocultaré esto a Abraham? Él no hace nada sin primero revelárselo a sus profetas. Vean, él hace que ellos lo sepan. Y él dijo, yo no voy a ocultarle esto, siendo que él es bendecido por Dios y va a heredar la tierra y demás. Su simiente va a ser, en otras palabras, va a ser padre de muchas naciones. Yo no se lo ocultaré, voy a hacérselo saber. Así que él dijo, empezó a revelárselo. 74. Y él dijo, Abraham, no Abraham, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo supo él eso? Bueno, un día antes de eso, él era Abraham, uno o dos días antes de eso, y ella era Sarai, y ahora es Sara, y él es Abraham. Dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y este hijo que ha sido prometido ya está a punto de venir a la escena. Tú vas a tenerlo. Y Sara se rió entre sí. Dijo, yo siendo vieja y tener placer con mi señor nuevamente, siendo él viejo. Algo así, pues ella tenía 90 y él tenía 100. Así que, ¿podría yo hacer eso otra vez? 75. Y el ángel mensajero, Dios en carne humana, dijo, ¿por qué se rió ella? Eso era una confirmación. ¿Por qué? Mostró que la revelación era correcta. Mostró que lo que él lo había llamado a él, Elohim, era correcto. Porque él era la palabra. Eso era él. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 decía, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Abraham vio esto, él entonces se aseguró de llamarlo Elohim. Elohim, él era la palabra. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense que cuando Jesús, la simiente real de Abraham, vino a la escena, él se manifestó a sí mismo a la simiente natural de Abraham con la misma señal y ellos lo llamaron Belcebú. Eso lo cegó a ellos, a los incrédulos. Lo cegó e hizo que blasfemaran y los envió al infierno. Pero a los creyentes les dio vista eterna, los que estaban ordenados para vida eterna. Noten, Jesús prometió que él, en los últimos días, un poco antes de la venida del Hijo del Hombre, que él vendría y se manifestaría en los días cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. Esta simiente real de Abraham vería la misma señal. Ahora noten, cuando él dijo, eso es Lucas 17, 28 y 30, y como fue en los días de Sodoma. Ahora, Jesús dijo esto, yo no soy responsable por eso. Yo soy responsable por decir lo que él dijo. Pero Jesús dijo esto, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora anoten, en los días en que el Hijo del Hombre esté siendo revelado, cuando el Hijo del Hombre esté manifestándose a su iglesia. 77. Como a Abraham, él era Dios. Él siguió bajando, confirmó el pacto, reconoció quién era él y su nombre cambió. Fíjense que cambió justo antes de él llegar a la colina, mirando sobre Sodoma, justo antes de que llegara el Hijo prometido. Jesús dijo que el mismo cuadro, Jesús estaba leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo y que usted está leyendo. Si quieren saber lo que era, vayan y vean lo que ellos estaban haciendo en los días de Sodoma.
Fíjense, no tanto en los días de Noé. Él habló de la inmoralidad de aquellos. ¿Cómo es que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento? Pero en Sodoma, ahora no hay más agua. Dios prometió eso por medio de la señal del arco iris. Él nos dio una señal. Él siempre da señales, el arco iris. Él siempre se acuerda de sus señales. Siempre ha sido fiel a eso a través de los años. Nunca falla en dar esa señal del arco iris. Él siempre da sus señales. Noten, y en esa señal, Él prometió no destruir más el mundo con agua, pero sí dijo que se quemaría. Y fíjense en Jesús aquí diciendo, como fue en los días de Sodoma, el mundo gentil iba a ser destruido. ¡Sodomitas! Ahora, fíjense en la moral de las naciones. Miren la moral de una iglesia, igual que Lot. Miren quién está allá entre ellos. Un hombre, G-R-A-H-A-M, hablándoles duro a los políticos y a la iglesia natural. Ahora, en la iglesia espiritual. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 78 al 87. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, parte 2, párrafo 78. Siempre hay tres clases de personas: creyentes, incrédulos y manufacturados. Los hay en todo su grupo. Si ustedes sintieran la presión que yo sentí, sabrían que ellos están aquí en esta noche. Así que ustedes, todos tres, noten. Allí lo tienen. Siempre hay esas tres clases en todas partes. Ahora, si ustedes pueden ver, habría de ser igual cuando el Hijo del Hombre se manifestaría a la simiente real de Abraham a través de Cristo. Cristo es la simiente real. Cuando Él está siendo revelado en los últimos días, ahora, posicionalmente, el mundo está en la ubicación exacta porque el sol se levantó en el este, se pone en el occidente. Y era un día tenebroso. Formaron organizaciones, denominaciones, pero al caer la tarde habrá luz, dijo el profeta Jeremías. Ahora, en los días cuando ese hijo salga detrás de las nubes de denominaciones para revelarse a sí mismo, él dijo que el mundo estaría igual a como estuvo en los días de Sodoma y que el Hijo del Hombre se manifestaría nuevamente a su pueblo. Miren cómo él lo reveló a la simiente de Isaac. Miren cómo va él a revelarlo a la simiente real, la novia real. La reina es la simiente real. Así como Dios sacó a una nación de una nación en Egipto, Él está sacando a una iglesia de una iglesia o una novia de una iglesia de una iglesia, y para el remanente de la simiente de la mujer. Eso fue lo que quedó. Hay lloro y crujir de dientes por cuanto no tenían aceite en sus lámparas. Eso siempre representa al Espíritu Santo. Allí lo tienen. 80. La posición es la correcta. Y ahora miren allí arriba en la colina. Miren, la iglesia, Abraham, Lot, los sodomitas, el mundo, la iglesia, los elegidos, la iglesia, la novia, sacada de la iglesia. Estamos juntos en la posición correcta. El mundo está en el ritmo correcto. Perfección. Todo está pervertido. Eso es, les digo, todo es híbrido. Ellos, al venir, vi un letrero que decía maíz híbrido. Pues eso no sirve. No, eso debería hacerlo saltar a ustedes ateos. Cuando Dios dijo, cada simiente produzca según su género. Ustedes pueden hibridar el maíz y hacerlo un maíz de mejor apariencia. Pero ustedes no pueden volver a sembrar eso. No hay vida en ello. 81. De esa manera se ha hecho con la iglesia. La hemos hecho muy bonita y la decoramos con oropel denominacional, pero en ella no hay vida. No puede producir nuevamente esa evidencia de la Biblia. ¿Ven? No puede producir la evidencia de la resurrección de Cristo. Es algo híbrido.
gente mejor vestida, con mejores sueldos, de denominaciones más grandes, más rica, de la edad de la Odisea. Exactamente, rica. No tienes necesidad de nada. No sabes que eres miserable, desventurada, ciega, pobre, desnuda, y no lo sabes. Si un hombre supiera que está desnudo, uno pudiera hablarle. Pero cuando él no lo sabe, esa es una condición miserable, lastimosa. No menosprecien a la gente, sino tengan misericordia. ¿Qué si ese fuera usted en esa condición? ¿Qué si la palabra no le fuera revelada a usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué más importaría si sus ojos estuvieran tan ciegos que usted no pudiera verlo? Ese es un cuadro bien miserable, exactamente posicionalmente. No se le puede poner un dedo en ninguna parte. Allí está exactamente lo que él dijo que sucedería. Estas señales estarían en los últimos días. Vemos en dónde están exactamente. 82. Ahora observen. Hibridación. Ustedes saben, si hay algo que yo, por ejemplo, si ustedes toman un burro y lo cruzan con un caballo, con una yegua, mejor dicho, ¿qué obtienen? Ustedes obtienen un mulo, pero ese mulo no puede reproducir otra vez. ¿Ven? Dios dijo, cada simiente produzca según su género. Ahora, ¿de dónde proviene la evolución de ustedes? El propio proyecto de ustedes ha condenado lo que ustedes dijeron que creen. Dios dijo, cada simiente produzca según su género. Él no puede reproducirse otra vez. No, no. Él llegó a su fin. Y yo pienso que un mulo es una de las cosas más ignorantes que yo haya visto. No se le puede enseñar nada. Él se quedará allí con esas orejas enormes y largas. Ustedes saben, esperará hasta el último minuto de su vida para patearlo a uno antes de morir. Él simplemente, uno no puede enseñarle nada. Eso me hace recordar. Él se quedará allí y uno va y le dice cosas. Me hace recordar a algunas personas que hoy reclaman ser cristianos, se sientan allí con esas orejas enormes y largas, y los días de los milagros ya pasaron. Ja, 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 ja. Él no sabe de dónde vino, no sabe nada al respecto. Lo único que conoce es credo de alguna iglesia. 83. Pero déjeme decirle, yo tengo respeto por un pura sangre. Él puede decirle a usted su pedigrí. Él puede decirle a usted quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo o abuela. Él tiene pedigrí. Así son los cristianos con pedigrí. Pueden rastrear su origen hasta el libro de los hechos y ver de dónde vienen. Un cristiano con pedigrí, nacido del mismo espíritu, las mismas cosas, actuando de la misma manera, los mismos perseguidores, burros y caballos, comiendo juntos, correcto, allí lo tienen, pero hay que tener eso. Este es un día híbrido. 84. No hace mucho vi un artículo en la revista Selecciones. Si continúan dándole de comer a las mujeres esta carne híbrida, cosas, ellas no podrán tener a sus bebés. Ellas están cambiando. Se están poniendo más anchas de los hombros y más estrechos de las caderas. Repito, ellas están cambiando. Se están poniendo más anchas de los hombros y más estrechas de las caderas. Pues es, ustedes saben que el hombre siempre se destruye a sí mismo por medio de civilización. Vuelvan a Dios, créanle a Dios, vuelvan a la simiente original, regresen y créanlo. Ustedes han leído mi cinta, o tienen mis cintas, mejor dicho. Supongo que las han oído sobre la simiente original y el árbol novia y esas cosas, lo cual es verdad. El Señor sabe eso. ¿Cómo es que esas cosas son predichas meses y meses antes? Ustedes, amigo, lo que ustedes ven aquí es apenas algo menor. Lo que ustedes ven sucediendo, pregúnteles a las personas que nos acompañan. Pregúnteles si eso ha fallado alguna vez. Le dice cosas a la gente sobre terremotos y cosas que van a suceder. El Espíritu Santo no dice a nosotros. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Han hombres que han estado seguros y con respecto a diferentes personas. 85. Como Marilyn Monroe, muchos antes que ella muriera, dijeron que ella se suicidó. Ella no lo hizo. Ella murió de un ataque al corazón. Absolutamente. Este combatiente, la línea Maginot en Alemania, todas estas cosas, miles de cosas, perfectamente el pie de la letra, cada vez. No puede ser más nada sino el Espíritu Santo. Ven, él lo prometió.
Él dio siete cosas en 1933 que sucederían, y cada una de ellas ya se ha cumplido con la excepción de dos cosas, perfectamente, de manera exacta. ¿Cómo es que incluso el presidente Kennedy sería elegido? Está allí mismo en mis libros en este momento. Fue dicho hace 33 años. Exactamente. ¿Cómo sería construida la línea Maginot? 11 años antes de que se construyera. ¿Cómo es que Hitler se levantaría y el fascismo y el nazismo y todo eso se uniría con el comunismo? Y el comunismo destruiría el catolicismo y lo hará. Sí, no importa lo que ellos hagan. Y mostró, dijo que habría un concilio ecuménico. ¿Y cómo es que todas las iglesias se unirían y formarían la imagen llamada la marca de la bestia? Ustedes pueden ver esto justo en camino, ahora mismo. Exactamente correcto. Tiene que suceder porque nunca ha fallado en hacerlo. Cualquiera que lo sepa, cualquiera, puede llevarlo alrededor del mundo. No haya fallado ni una sola. Con meses y años de anticipación, ha sido perfectamente al pie de la letra. Es Dios entre ustedes, amigos. Dios en nosotros. El Espíritu Santo. Noten, Jesús dijo que la simiente real sería identificada por la misma cosa. Aquí en Lucas, el capítulo 17. Oh, regresen. Oh, dispersos de sus denominaciones a los suyos. 86. Cualquiera de nosotros puede creer que Dios, si ustedes creen en Dios, saben que Dios sana a los enfermos. No hay duda. Pues si ustedes no creen que Dios, ustedes saben, ellos dijeron en aquellos días, Jehová, nosotros sabemos que Él puede salvar, pero Él no puede sanar. Vean, ese es el mismo diablo, la misma cosa. Él es tanto salvador como sanador. Él es Jehová Jiré y Jehová Rafa. Oh, regresen, recuerden, Él prometió esta posición, que todo estaría exactamente como está ahora y lo que sucedería. Él dijo que sucedería y tiene que suceder. 87. Lo siento, amigos, yo los he retenido demasiado. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Voy a terminar esto quizás mañana en la noche. Tengo como 6 páginas más de notas aquí. Inclinen sus rostros por un momento. Sean reverentes todos. Ustedes quizás no estén de acuerdo conmigo. Ustedes tienen derecho a eso. Yo tengo derecho a expresar lo que pienso. He tenido la escritura. Miren, no importa lo que yo diga. Si Dios no respalda eso, si el Urim Tumim no está funcionando, entonces es rechazado. No importa qué tan bien suene y tan lo real que parezca, el Urim Tumim tiene que mostrarlo. La simiente tiene que brotar a vida. Si no lo hace, entonces no es cierto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Linville, Mississippi, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 88 dice: ahora, en cuanto a la sanidad, yo he tratado de decirles que yo no soy un sanador. Hay muchos hombres que se llaman a sí mismos sanadores. Luego, hay muchos críticos que llaman a los hombres sanadores, solo para criticar. Su corazón no está bien con Dios. Ven, cualquiera sabe que ningún hombre puede sanar a otro. Dios es el que sana la enfermedad. Si Dios demanda la muerte suya, aunque ore todo lo que quiera y el hospital le suministre una inyección de líquido todos los días, de todas maneras usted morirá. Si esta noche yo me cortara la mano y me paro aquí con una mano cortada, no existe medicina alguna que pueda sanar mi mano. Nosotros no tenemos una medicina que sane. Ninguna medicina sana. Cualquier doctor le dirá eso. Eso simplemente la mantiene limpia mientras que Dios la sane. No puede tomar tejido. Si yo me corto la mano y, oh, usted dice, sí, hermano Branham, sí, hay medicina que sane eso. Muy bien, yo quiero saber qué es. Permítanme mostrarles. Si yo me cortara la mano y cayera muerto aquí, un doctor pudiera venir a embalsamar mi cuerpo y hacerme lucir natural por 50 años. Coserme la mano y llevarme allá y ponerme una inyección de penicilina todos los días. Y de aquí a 50 años, esa cortada estaría igual a cuando fue hecha. Si la medicina hubiera sido hecha para sanar una cortada, ¿por qué entonces no la sana?
Cualquier medicina que sanara una cortada en mi mano, sanará una cortada en este púlpito, sanaría una cortada en mi saco. Si sana una cortada, sanará una cortada sin importar en dónde esté. Bueno, usted dice, pues, la medicina fue hecha para los seres humanos. Entonces, ¿por qué no lo sana? Bueno, dice usted, la vida ha salido de usted. Entonces hay algo más aparte de la medicina que es lo que sana. Es vida, seguro, y vida es Dios. Ciertamente que es. Sin embargo, algunos son pecadores, están pervertidos con eso. Pero sin embargo, ustedes son la imagen de Dios, son a la imagen de Dios. Y la vida que ustedes tienen se las dio Dios. Dios sabe en eso, ustedes saben eso. No, porque Dios es el sanador. La vida es el sanador. Ustedes creen eso. Ven, han visto tanto acontecer. Párrafo 90. Ahora simplemente acéptenmoslo a él. No lo harán. Antes de que hagamos eso, me pregunto, ¿cuántos aquí están convencidos? Antes, si ustedes son nuevos aquí, nunca antes habían estado aquí. ¿Creen ustedes que él es el Hijo de Dios? Y por medio de esto, el mensaje de esta noche, solo la palabra, antes de que él incluso haga algo, que ustedes lo creen y quieran que sé yo los recuerde en oración, levanten la mano. ¿Lo harán? ¡Oh, Dios les bendiga! ¡Un hermano! 300 o 400 manos, Dios les bendiga. La fe viene por el oír, oír la palabra. La razón por la que dije eso es porque la simiente hallará favor con Dios. Pienso que ahora, en vez de llamar una línea de oración aquí arriba, simplemente les pediré que oren. Párrafo 91. Permítanme darles una escritura primero. Lo que hagamos debe ser escritural. ¡Tiene que ser escritural! Dios no honrará más nada. Dios no honrará una mentira. Ustedes saben eso. Ustedes no podrían atribuirle eso a Él. Él no honra mentiras. Él únicamente honra su palabra. Pero Él prometió que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para que la envíe. Envíe. Y vemos la palabra que ha sido asignada para hoy. No importa cuánta incredulidad se levante en el campamento, Dios honrará su palabra cuando Él halle esa fe para hacerlo. Ahora, en todo el edificio quiero que tomen esta escritura. Creo que es Hebreos capítulo 3. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y ustedes que levantaron la mano, yo quiero que ustedes tan pronto como el servicio esté llegando al final aquí, quiero que se paren alrededor de aquí y reciban la oración. Acepten a Cristo como su Salvador. Diríjanse a una buena iglesia de por aquí. No importa en dónde esté, si es alguien que predica el Evangelio, vayan a ellos y pídanle el bautismo cristiano. Y el pastor les encaminará de allí en adelante. Él es el hombre de Dios. Él fue llamado a ser el hombre de Dios. Él los llevará desde allí en adelante. Solo, si yo estuviera aquí en esta ciudad, yo pertenecería a alguna de estas iglesias aquí. Yo iría a ellas, o a las que crean en el Evangelio. Yo estaría allí. Ciertamente, yo me identificaría con ellos, porque eso es lo que ustedes necesitan hacer, y eso es lo que ustedes necesitan hacer. Párrafo 93. Ahora, si Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ahora Él es ahora el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él tendría que actuar igual que actuó ayer. Ahora, observen. Una mujercita tocó su manto una vez, y Él se volteó y supo lo que ella tenía y le dijo que su fe le había salvado. Y ella sintió dentro de sí misma, ella en ningún momento se esforzó por probarlo. Ella no tenía que probarlo. Uno no prueba las cosas, uno le cree a Dios. Ven, uno no prueba a Dios en lo absoluto. Usted no puede probar para salvar su vida. Hay un Dios, que hay un Dios solo saliendo aquí diciendo, déjenme verlo a Él. Ve, usted tiene que creerle. 94. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Amor, gozo, fe, longanimidad, paciencia, mansedumbre, bien, todo sobrenatural. Nosotros miramos cosas que no se pueden ver con la vista natural. Y Cristo está aquí en esta noche.
Él lo prometió. Donde quiera que estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. El yo otra vez. Él está aquí. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oren y digan, Señor Jesús, yo estoy enfermo, o cual sea su necesidad, yo estoy necesitado y yo quiero que tú, amado Dios, tengas misericordia de mí y me sanes y me des salud. Y ahora si yo tengo suficiente, Señor, para tocarte, yo sé que el hermano Branham no me conoce, yo soy un desconocido, y yo sé que él no me conoce. Ahora, si ese hombre me ha dicho la verdad, lo cual yo creo que es porque proviene directo de tu palabra, yo la he leído y veo que es la pura verdad. Ahora confírmala. Yo reclamo ser simiente de Abraham por medio de Cristo. Yo reclamo ser de la simiente real, creyendo en Jesucristo, la simiente real. Y creo ser parte de su novia, su iglesia por la cual él viene. Y estoy enfermo y necesitado. Por favor, Señor Jesús, déjame tocar tu manto. Y confírmamelo al hablar a través del hermano Branham, puesto que él prometió que sería como fue en los días de Sodoma. Solo déjame. Permite que él me diga que lo soy, estoy pensando, por lo que estoy orando, lo que quiero. ¿Cuáles son sus necesidades? Algo cerca de mí. Hagan eso. Háganlo. Párrafo 95. Padre Celestial, ahora todo está en tus manos. Esto es todo lo que yo puedo hacer. O cualquier otro hombre, solo puedo decir lo que tú has dicho aquí, la verdad. Ahora confírmalo, Señor, ser la verdad. Yo he hablado de ti. Di que yo he dicho la verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. 96. Quiero que simplemente crean. Solo tengan fe. Ahora, nadie se mueva alrededor. Quédense sentados muy reverentemente. Quiero que se imaginen a Cristo parado ante ustedes, aquí en algún lado, resucitado de entre los muertos. Pasó a través de las paredes una vez, comió pan y dijo, tóquenme, yo soy de carne y huesos. Y desapareció justo delante de ellos. Ahora, él prometió que aparecería en los últimos días en la forma de carne humana otra vez, en la carne de ustedes, como lo hizo en los días de Sodoma. Dios, que eras Cristo manifestado en carne, ahora en su iglesia, su novia, ven, ellos se están uniendo. Es un tiempo de unión. Las iglesias se están uniendo. Las naciones se están uniendo. Y la novia y Cristo se están uniendo, ven, es un tiempo de unión. Párrafo 97, por último. Ahora, simplemente crean, sencillo. No traten de ponerse nerviosos y forzar algo, porque no recibirán nada. Solo digan humildemente, Señor, yo creo que alguien simplemente haga eso y ahora yo, ¿cuántos están sentados frente a mí especialmente? Ahora, yo conozco a estos varones que están aquí. ¿Qué tal estos aquí mismo, justo enfrente de mí? Consagrémonos en este grupito aquí, adentro, en algún lado. ¿Cuántos no han visto nunca a Cristo darse a conocer de esa manera con... Veamos sus manos. Nunca lo vi. Supongo que todos los han visto. Muy bien. Oren ahora. Sean reverentes. Yo no sé si Él lo hará. No puedo decirlo. Eso depende de Él. ¿Hará eso que usted crea fuertemente? El Señor oye eso. Él conoce todas las cosas. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura y para finalizar con la lectura de este glorioso mensaje Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 98 al 105. Amén. Para finalizar la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 2, párrafo 98. El hombre que está sentado allí mismo está sufriendo de una hernia. ¿Cree usted que Dios sanará esa hernia? ¿Lo cree? Supongo que somos desconocidos el uno al otro, usted y yo. Yo no lo conozco a usted, nunca lo había visto. Pero si eso era por lo que usted estaba orando, levante la mano. Si eso es correcto, levante la mano, este hombre sentado. ¿Cree usted que cuando Andrés le dijo a Simón que viniera a ver que habían hallado al Mesías y cuando él llegó ante la presencia del Señor Jesús,
Siento que usted en contacto con algo ahora, su oración. Vean, él le dijo quién era. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Si usted lo cree, él puede hacerlo. ¿Le animaría eso a creer de todo corazón? ¿Animaría a los demás por allá? La congregación dice amén. Miren, el hombre ha levantado sus manos, indicando que lo que sea que se le dijo, yo no sé. Tendré que revisar la cinta, ¿ven? Lo que haya sido fue correcto. ¿Es correcto eso, señor? El hombre dice amén. Muy bien, lo que haya sido es correcto. Señor Shepherd, crea con todo su corazón, si puedes creer. Ahora, eso no es diferente a lo que él dijo. Tu nombre es Simón, hijo de Jonás. Si ustedes creen, eso es todo lo que es necesario, ¿ven? Ahora, ¿qué es eso? Él prometió eso. Él dio esa promesa. Eso muestra que él está aquí. No solamente en mí, él está en usted. Él está en su cuerpo de creyentes. Damita, llorando y orando con su rostro inclinado, padeciendo de un cáncer. Si usted no teme y cree, Dios la sanará si usted puede creerlo. Se le va a pasar a ella, seguro. Señora Good, crea con todo su corazón ahora que Jesucristo la sana. Y usted puede tener lo que ha pedido. ¿Va a creer ahora con todo su corazón? Amén. Hay una señora sentada junto a usted que tiene un problema estomacal, problema en el corazón, complicaciones. Si usted cree de todo corazón, puede recibir su sanidad. ¿Lo cree de todo corazón? ¿Lo acepta? ¿Sí? Muy bien. Ese hombre allí con hemorroides. ¿Cree usted que Dios puede sanar esas hemorroides y hacer que esté bien? Levántese. ¿Qué piensa usted al respecto sentado al lado de él allí con una hernia? ¿Cree usted que Dios puede sanar esa hernia y hacer que esté bien? La señora sentada junto a su brazo allí está padeciendo de dolor de cabeza. Ya ha desaparecido, ¿no es cierto? Vea, su fe lo hizo. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, solamente creer. Párrafo 100. Aquí está una señora con diabetes. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora sentada allí con diabetes? ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿Lo cree, señora Robinson? Ese es su nombre. Ponga su mano sobre él allí por esa hernia. Quizás Dios lo sane a él también. Si usted lo cree, ¿lo hará? Muy bien, señor. La señora sentada a su lado, ponga su mano sobre ella, señor. Ella tiene neuritis. ¿Cree usted que Dios sanará esa neuritis y la pondrá bien? Si lo cree, puede recibir su sanidad también. Usted tiene que creerlo. Ahora, eso es confirmación. Dios hizo la promesa. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? ¿Lo creen? Ahora, todos ustedes que desean en su presencia ahora, que desean misericordia de parte de él, que desean misericordia por su alma y quieren aceptarlo a él ahora mientras están juntos, justo en su presencia, identificado. Ahora yo, un hombre pudiera venir aquí con cicatrices de clavos en la mano y marcas de espinas y decir, yo soy el Señor. Cualquier hipócrita puede hacer eso, pero la vida... El cuerpo del Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad. Cuando Él venga, el tiempo no será más. Cuando ese cuerpo regrese a la tierra, pero su espíritu está aquí. Su vida está dando evidencia de que Él está aquí. ¿Ven? Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y ustedes que desean misericordia de parte de Él ahora, ¿quieren ponerse de pie para elevar una palabra de oración? Por todo el edificio, ustedes que, donde quiera que están, ¿se pondrían de pie? Dios les bendiga. Allá, bien atrás. Eso es correcto. Sigan poniéndose de pie. Pónganse de pie. Eso es todo lo que quiero que hagan. Simplemente pónganse de pie por un momento para orar. Si ustedes se paran por él, si se avergüenzan de él ahora,
Él se avergonzará de ustedes delante del Padre. Pero si ustedes están dispuestos a confesarlo a Él ahora, Él los confesará a ustedes delante del Padre. Yo ahora quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero que Él me llene de su Espíritu ahora mismo. Yo lo quiero a Él. Permanezcan de pie por un momento para orar, por favor. Póngase de pie. Eso es correcto. Yo quiero. Me siento guiado a hacer esto. Hacer Él. Este es un llamamiento al altar. Póngase de pie. No tenemos ningún altar al cual venir. Su corazón es el altar. Haga a un lado toda incredulidad. Y sepa que Él está aquí ahora. Póngase de pie. Ustedes que deseen aceptar a Cristo ahora mismo, en la presencia divina que ustedes sienten, que está vindicada ahora. Ahora inclinemos nuestros rostros. 103. Señor Jesús, ellos son tuyos. Tú dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y ahora, según la ciencia, ellos ni siquiera pudieran levantar las manos. La ley de gravedad dice que nuestras manos deben caer, pero hay una vida en ellos, y esa vida fue acercada a la vida eterna, Cristo. Y ellos tomaron una decisión en sus corazones de que ellos terminaron con el mundo, y ellos levantan sus manos y se pusieron de pie, desafiando la ley de la gravedad, porque hay una vida allí. Asimismo, nosotros desafiamos la ley del mundo y la incredulidad. Ellos son tuyos, en el nombre de Jesucristo. Ellos son regalos de amor del Evangelio. Ellos son memoriales del mensaje en esta noche. Tu gran presencia con nosotros. Pon sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Allá, Señor, rogamos que cada uno de ellos esté allá como tus hijos, tus amados. Llénalos con el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, que sus vidas estén tan cargadas del poder del Dios Todopoderoso, que humildad y amor y bondad, mansedumbre fluya de ellos, y un celo por ver a otros ser salvos, que una vez estuvieron en la condición de ellos, concédelo, Señor. Lo único que nosotros podemos hacer, Señor, es creer, y ellos se pusieron de pie como un memorial de su creencia. Y ahora con mi fe y la fe de ellos juntos, nos ponemos sobre tu altar por fe. Y ellos son el sacrificio que está colocado allí, esperando que el Hijo de Dios sacrificado los acepte a ellos en su reino. Concédelo, Señor, que ellos sean tuyos ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Ahora, ustedes que creen en Él con todo su corazón, que están de pie, levanten la mano y digan, yo creo en Él, lo acepto ahora mismo como mi Redentor y busco el bautismo del Espíritu Santo. Levanten la mano, Dios les bendiga, ahora pueden sentarse. Y ahora quiero que se dirijan a alguna iglesia ahora mismo. Mañana en la noche vamos a tener una reunión para el bautismo del Espíritu Santo. Mañana en la noche, aquí mismo, en el auditorio, ahora hay mucho fanatismo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, pero eso no significa que no haya un genuino Espíritu Santo. Hay un verdadero y genuino Espíritu Santo de Dios, de todos modos, y yo creo que Él se encontrará con nosotros aquí mañana en la noche. 105. Ahora, ¿cuántos en el edificio están convencidos que estamos en el tiempo del fin? La congregación dice amén. ¿Cuántos están convencidos que esta es la verdad, que la palabra ha de ser de esta manera en los últimos días? Levanten la mano. Amén. Muy bien. Jesús dijo estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted es un creyente, si usted es un creyente. Ahora, ¿cuántos están necesitados de Cristo en su cuerpo? Levanten las manos. Muy bien. Ustedes creyentes que están sentados junto a ellos, pongan sus manos los unos sobre los otros y oren aquí de la manera en que oran en su iglesia. No ore por usted mismo, ore por ellos. Ellos estarán orando por usted. Y la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
Ahora ore como usted lo hace y con una promesa. Señor Jesús, ellos son tuyos. Recíbelos en tu reino. Sana a cada uno, Señor, y estos pañuelos, en el nombre de Jesucristo, concédelo, Señor. Satanás ha perdido su dominio. Que el poder del Dios Todopoderoso los sane a todos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jiré, parte 2. Este mensaje fue predicado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos de América, el día 3 de abril del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones y el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente el privilegio más grande que Dios nos ha dado de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a continuar en el orden cronológico de la lectura de los mensajes y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Jehová Jiré, parte 3. Servicio también realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, Jehová Jiré, parte 3, del año 640404. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Y él llamó el nombre en aquel lugar, Jehová Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por tener este privilegio de reunirnos en el nombre del Señor Jesús, para adorarle a Él en el espíritu de su resurrección. Y estamos tan agradecidos contigo por lo que ya tú has hecho por nosotros, al identificarte a ti mismo por medio de la palabra entre nosotros y por la resurrección. Nuestras esperanzas están edificadas bien en alto, Señor, porque sabemos que el Dios al que servimos no es algún Dios histórico, sino un Dios del tiempo presente, aquel que se ha levantado de entre los muertos y ha probado ser el Dios que estuvo con Moisés, con Abraham y todos los apóstoles, y sigue siendo el mismo Dios. Entonces nos unimos con Eddie Perroni cuando dijo, mis esperanzas están edificadas en nada menos que en la sangre de Jesús y su justicia. Así que te damos las gracias por este bienestar y consuelo que tenemos. Padre, esta noche, si hubiera uno entre nosotros en esta noche que no tiene esta gran esperanza, que esta sea la hora en que esa gran verdad eterna le sea revelada a ellos. Padre, para que sepan que la razón por la que están aquí en la tierra no es simplemente para trabajar. Por supuesto que esa es una de las razones, pero la razón principal es para llegar a ser un hijo e hija o hijas de Dios. Y que eso sea consumado en esta noche. Concédelo, Señor. Bendícenos ahora mientras tenemos compañerismo alrededor de tu palabra. Tu palabra es la verdad y que el gran Espíritu Santo tome la palabra de Dios y nos imparta según tengamos necesidad. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Párrafo 2. Gracias por la oportunidad de regresar de nuevo de esta noche y para dirigirme nuevamente a ustedes, persona fina, con este glorioso evangelio. Ahora, hemos anunciado que mañana en la mañana, la escuela dominical, todos los pastores que están cooperando, tendrán una escuela dominical conjunto aquí mismo. Pienso que eso está muy bien. Y muchos de ellos han tomado los asientos de sus iglesias y lo han traído aquí para la gente. Y es verdaderamente una acción leal muy buena que el pueblo haga algo así. Estamos agradecidos con Dios por el buen tiempo que Él nos ha dado
pronosticaron que tendríamos tormentas y demás todo el tiempo, pero Él ha retenido las tormentas y no hemos tenido nada de problemas. Estamos agradecidos por eso. Y ahora se anunció que esta noche hemos estado teniendo simplemente servicios evangelísticos habituales. Y si hay desconocidos con nosotros, no hemos hecho mucho énfasis en pecadores viniendo a Cristo. Tomé un texto el pasado jueves por la noche y aún no he llegado a ello. Estamos hablando sobre Abraham y aún no hemos llegado al texto de Jehová Jireh. Así que trataremos de terminar eso esta noche y confiamos que el Señor salve a cada persona que no sea salva y llene a todo el que no está lleno del Espíritu Santo en esta noche. Ahora piensen bien en eso mientras estamos aquí y mientras estamos hablando, abran su corazón para el Espíritu Santo pueda hablarle en su interior. A fin de cuentas, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Ven? Solo mediten eso. ¿Qué ha sido la vida de ustedes? ¿Para qué están aquí? ¿Está Dios? ¿Está usted en tal condición que Dios puede obtener de usted todo aquello que para lo cual Él lo puso a usted aquí? Si no es así, entonces arreglemos eso en esta noche, amigo. Yo tengo unos amigos por aquí, de mi iglesia, sé que uno de los síndicos, dos o tres de los hermanos, acabo de reconocer a una familia sentada aquí en esta noche, los Palmer de por aquí, en algún lado, los cuales manejan varios cientos de millas a cada domingo que yo predico allá en Indiana. Y el señor Welsh, Evan, y su familia están aquí en algún lado. No sé dónde exactamente. Yo hoy he estado estudiando prácticamente durante todo el día y pude escuchar las voces de ellos afuera. Yo supe que ellos estaban por aquí. Tres. Ahora, mañana a las dos. Alguien dice dos. Mañana a las dos, todo el servicio de mañana en la tarde estará dedicado a los enfermos para orar por los enfermos. Ahora, mucha gente se refiere a ello como un servicio de sanidad. Bueno, no nos gusta referirnos a eso así exactamente, porque llamémoslos un servicio de fe. Así que si nuestra fe puede llegar a ese punto después de Él identificarse entre nosotros y sabe todo lo que está en nuestro corazón y nos lo ha probado, ve que Él está vivo y lo ha confirmado por medio de la Escritura. ¿Se fijaron cómo Él respaldó cada palabra por medio de su presencia viviente? La congregación dice, amén. Ven. Ahora, eso muestra que ustedes no tienen que pensar que nosotros simplemente estamos tratando de decir algo que es alguna especie de algo mítico. Lo que está en la Biblia ha prometido, eso es la verdad. ¿Ven? Ahora, cada palabra es verdad. Ahora, yo tal vez no tenga suficiente fe para hacer que cada palabra de ella actúe, pero yo ciertamente no le estorbaría a alguien que sí tenga esa fe, que no tuvo fe suficiente un día para tomar un paseo vespertino con Dios. Simplemente siguió caminando y subió a casa sin ver muerte. Ahora, yo pienso que la iglesia tiene que llegar a eso, a una fe de rapto. Yo tal vez no tenga esa fe ahorita, pero ciertamente no le estorbaría a alguien que sí tuviese esa fe. Así que confiamos que Dios nos dé una fe bien grande mañana y no quede una persona enferma en el edificio. Cuando pasen por la oración, creeremos eso. Y ahora, si tan solo lo creeremos, miren, yo he visto eso tantas veces. Cuatro. He visto la ocasión en que 25,000, imagínense, no 2,500, sino 25,000 sanidades sobresalientes sucediendo con una sola oración en Durban, Sudáfrica. Ellos cargaron no sé cuántos camiones grandes que dos de ellos abarcaría todo esto aquí. Lo que pusieron allí, grandes camiones británicos de 6 hasta 8 ruedas de esa manera. Simplemente camiones tras camión, pasando por allí con garrotes y sillas de ruedas, o lo que ellos llaman sillas de ruedas, cositas con las que cargan a los enfermos, y los trajeron a través de la jungla. Si un león los perseguía, ellos los trepaban a un árbol. Y viniendo así a la región, luego ver un muchacho en la plataforma. La primera en venir en la plataforma fue una mujer y ella estaba marcada con una maometana
un punto rojo entre sus ojos. Yo le pregunté si hablaba inglés y ella dijo, solo un poquito. Y yo dije, veo que usted es mahometana, mahometana. Ella dijo, sí. Yo dije, ¿por qué viene usted a mí siendo yo un cristiano? ¿Por qué no va usted donde su sacerdote? Ella dijo, porque yo creo que usted me puede ayudar. Y yo dije, bueno, yo no puedo ayudarla a menos que usted crea en Jesucristo. Ella dijo, bueno, yo he visto los servicios. Solo estuvimos 3 días allí. Tuvimos como cerca de 200,000 sentados allí en ese lugar. Los tenían cercados debido a que estaban teniendo guerras tribales también. Y yo dije, bueno, mire, usted tiene que creer en Jesucristo. Y dije, ¿alguna vez ha leído usted el Nuevo Testamento? Ella dijo, sí. Yo dije, ¿qué piensa usted del mensaje que acabo de predicar acerca de él, haciendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos? Ella dijo, lo creo. Y yo dije, entonces si el Señor Jesús está vivo hoy, él ya ha sanado a usted en lo que respecta a su sufrimiento, ya está asegurado. Pero usted tendría que tener fe, y si él estuviera aquí, él sabría quién es usted, él sabría lo que usted ha hecho, él sabría todo acerca de usted. ¿Cree usted eso? Ella dijo, sí, señor. Yo dije, si él revela eso, ¿creería usted entonces que él sería el Hijo de Dios que levantó de los muertos y que sigues viviendo aquí ahora y que su espíritu está en mí y con estos otros cristianos? Ella dijo, lo creo. Yo dije, por lo que usted está aquí, su esposo es un hombre de baja estatura y corpulento. Él tiene un bigote negro. Hace 2 semanas usted estuvo donde un doctor. Este es el nombre de usted. Yo no supe escribir, no supe pronunciarlo. Tuve que deletrearlo. Era un hombre mahometano. Ella dijo, eso es correcto. Y yo dije, entonces, su esposo esperó en la sala. Él llevaba puesto un traje gris y un sombrero de color marrón claro. Dije, el doctor era un hombre más o menos alto, delgado. Usaba lentes con marcos de cuernos. Él le hizo un examen para dama a usted y encontró que usted tenía un quiste en el ovario. Ella dijo, eso es verdad. Yo dije, ¿acepta usted a Jesús como su salvador? Ella dijo, Jesucristo es mi salvador. El siguiente fue un muchachito visco. Párrafo 5. Y ellos dejaron que solo los misioneros fueran a buscar a uno o dos de cada tribu. No podían retenerlos de ninguna manera en absoluto. Así que ellos tenían a cientos y cientos de milicias tratando de retenerlos, pero no podían hacerlo. Entonces, este muchachito visco, ellos lo pusieron en la plataforma como a la distancia de eso. Y arriba en la plataforma, esos enormes lirios cala. Ustedes, hermanas, aquí que les gustan las flores, algunos de esos lirios cala de allá son de 18 pulgadas de diámetro, amarillo, blanco, hermosos. Y ellos lo tenían, ellos crecen silvestres, tenían ramos de ellos colocados alrededor. Y yo estaba hablando, ellos pusieron arriba al muchachito. El misionero lo subió y el pequeñito era visco, acababa de comer su cena. Sí, algunas veces sus dietas son muy raras. Ellos toman una pequeña púa y le pinchan las venas a una vaca en lo que ellos llaman una cubeta. Es un saquito, una piel que ellos cosen y dejan que la sangre caliente entre allí. Luego ordeñan un poco de leche dentro de eso, la baten y hacen una chupeta deliciosa. Tú no querrías una de ellas, ¿verdad, cariño? No. Así que eso, pero él, eso era lo que él había estado comiendo. Y sus ojitos estaban viscos. Yo dije, ahora, cualquiera que pueda ver sabrá que eso es lo que tiene el niño. Sus ojos están viscos. Si yo pudiera ayudar a ese niño, dije, yo ciertamente lo haría, pero yo no puedo ayudarlo. Así como ninguna otra persona. Yo dije, si un médico pudiese y no lo hiciera, entonces habría algo muy fuera de orden en el corazón del médico. Si él no lo ayudara, dije, no pienso que tengan algún remedio hasta ahora. Yo dije, pero miren, el Señor puede revelarme acerca del niño. Y entonces dije, el niño, su padre y su madre son una pareja delgada. Eso era, ella era una Zulu y normalmente ellos son pesados. Yo dije, estos son ellos sentados aquí mismo ahora. Su nombre es tal y tal.
Y luego dije, el niño nació bizco, porque la madre, ellos venían de un, ellos son cristianos, porque dentro de la cochita, perdón, de la chocita de paja, hay una fotografía de Cristo colgada al lado derecho de la pared. Y dije, el niño tan pronto la madre le enseñó el niño al padre, yo estaba bizco. El padre y la madre se pusieron de pie para indicar que eso era correcto. Miré de nuevo al niñito y sus ojos estaban tan derechos como los míos. Entonces dije, ahora vean, el Señor, dije, no he estado ni a 10 pies del niño y el niño ya está sano. Simplemente lo pasé adelante y llamé al siguiente. Párrafo 7. Entonces al hacerlo, escuché un alboroto. El doctor Bosworth y el doctor Earl Baxter, mis directores de las reuniones, ellos estaban discutiendo con alguien. Y yo, haciendo un gran alboroto, había un individuo que estaba tratando de subir a la plataforma o intentando subir allí. Y había varios doctores en medicina sentados allí. Entonces este doctor en medicina, él dijo, él estaba hablando, él dijo, yo quiero hablar con él acerca del de ese niño. Yo me di la vuelta y dije, ¿qué es lo que ocurre, doctor? Dijo, ¿cómo supo usted que yo era doctor? Y yo dije, usted es un doctor, usted fue criado en Inglaterra, usted es un doctor británico. Y le dije en dónde él había sido entrenado. Él dijo, mire, señor Branham, yo puedo entender cómo la telepatía mental podría leer mi mente. Yo dije, yo no le estoy leyendo la mente a usted, doctor. Él dijo, pero lo que no puedo comprender, dijo, yo creo que Dios existe y sé que ese lirio no puede vivir sin Dios. Dijo, porque él tiene una vida en él. Él dijo, pero ¿es él tangible? Yo puse a ese niño sobre la plataforma. Yo lo examiné. Sus ojos estaban visco allí mismo. Y ahora está aquí el niño con sus ojos derechos. ¿Qué hizo eso, señor Branham? Yo dije, Jesucristo. Él dijo, bueno, pues mire, dijo él, yo creo en Dios. Él dijo, pero quiero hacerle una pregunta a usted como ministro. ¿Hipnotizó usted a ese niño? Yo dije, señor, ¿quiere usted decir que la Asociación Médica Británica le dio una licencia a usted para ejercer la medicina y no sabe más acerca de hipnotismo que eso? Si el hipnotismo le endereza los ojos a los niños, usted debería estar practicando el hipnotismo, ¿ven? Y él dijo, bueno, dígame qué fue lo que hizo. Yo dije, Jesucristo. Y él dijo, mire, yo dije que Dios está en ese lirio. 8. Y el señor Bosworth dijo, mire, usted va a dar inicio a un motín aquí, porque ellos también tenían segregación allí, ustedes saben. Y entonces yo dije, usted va, entonces, guerra tribal. Yo dije, usted va a dar inicio a un motín ahora, no haga eso. Yo dije, usted está tomando demasiado tiempo con ese niño. Y yo dije, esto es lo que usted tiene que hacer. El niño estaba parado allí, usted lo puso en la plataforma. Su propia fe y la fe de la madre, al decirlo eso, sanó al niño. Sus ojos estaban visco allá. Él en ningún momento me tocó a mí o estuvo cerca de mí, ni nada más. Yo simplemente miré y vi al niño. Volví a mirar hacia la congregación, vi la visión, dije lo que era. Volví a mirar y los ojos del niño ya estaban derechos. Y él caminó debajo de ese micrófono de gran alce y dijo, yo acepto a Jesucristo como mi salvador. ¿Ven? Cuando yo estaba partiendo de Durban, él saltó por encima de la cerca, donde muchos, como 10, 20 mil personas estuvieron allí para decir adiós y partiendo. Durban, no, discúlpeme, John Spurgeon. Y él saltó para afuera y me agarró por la cintura así y me dijo que había dejado de ejercer en la ciudad e iba a dirigirse al campo misionero, como misionero médico para la gente. Y mientras hablaba conmigo, empezó a hablar en otras lenguas mientras me hablaba. Eso era, en verdad, un doctor de medicina anglicano. 9. El siguiente allí era un muchachito, un joven. Él, no tendré tiempo para entrar en eso. Él estaba en tal condición que tenía que caminar sobre sus manos y sobre sus pies. Le habían puesto una cadena alrededor del cuello como un perro.
Yo dije, vaya, este pobre individuo, si alguien pudiese ayudarlo y no lo hiciera, sería una persona de corazón muy cruel. Yo dije, miren, por supuesto, yo no puedo sanarlo a él, cualquiera sabe eso. Yo no puedo sanarlo, yo simplemente puedo decir si el Señor me muestra lo que ha sucedido o que lo causó o algo así, porque la sanidad ya ha sido comprada. Yo quiero que ustedes, personas aquí que están enfermos, comprenden eso. La sanidad ya ha sido comprada. Ustedes ya han sido sanados. Es simplemente una falta de fe. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Ustedes simplemente tienen que creer eso ahora. Entonces encontramos en que este pequeño, este individuo aquí, yo dije, tráiganlo aquí. Ellos lo guiaban de una cadena y él pensó, miren, a veces la tribu quiere hacer payasadas para los turistas y ellos hacen una cierta danza, ustedes saben, una danza tribal para obtener monedas de los turistas. Y él pensó que yo quería que hiciera una danza. El muchacho ni siquiera estaba bien de la mente y sí, yo no podría decirle en esta audiencia mixta porque ellos no usan nada de ropa. Ustedes saben, son sus mujeres, hombres y todos están desnudos. Así que ellos simplemente, quizás solo un pedazo de trapo o algo así, pero él estaba sobre sus manos y pies y aquello era terrible. Entonces ellos lo sostenían de la cadena, así, y lo trajeron arriba. La tenía alrededor del cuello para guiarlo. Y él estaba tratando, haciendo, Yo traté de hacerle entender que eso no era lo que yo quería. Yo interpreté su luz. Yo dije, mire, di estas palabras, dile que se quede quieto y que simplemente crea. Y él me miró así y yo dije, ahora el muchacho está, él ya ha estado así desde que era un muchachito. Yo dije, lo que él en verdad está, lo que él está pensando ahora es en su hermano. Su hermano iba montado o en un perro amarillo o un chivo, se cayó. Dije, él quedó inválido, camina con dos palos y dije, ahora veo que el joven está sano, él ha arrojado las muletas. Párrafo 10. En ese momento tardó 20 minutos hacer que se calmaran. El muchacho estaba sentado allí como a 3 cuadras de distancia, abajo en esa dirección, y aquí venía con los palos en las manos, corriendo tan rápido como podía andar. Él fue sanado allá bien abajo cuando ese intérprete Zulu. Había 15 intérpretes diferentes parados allí. Uno decía una palabra y tenía que esperar que eso pasara a través de los intérpretes. Ahí venía él, con los palos sobre la cabeza, así. Él fue sanado. Y entonces yo miré alrededor, luego me fijé otra vez. Al mirarlo, yo lo vi poniéndose de pies. Esa era la visión. Nadie iba a detener aquello. No, yo era una obra consumada. ¿Ven? Simplemente esperando la palabra. Ahora miren. Este lunes que viene cumpliré 55 años de edad. Es mi cumpleaños. Yo he visto visiones desde que era un muchachito. Jamás he visto una de ellas fallar. Y le preguntaré a cualquiera si alguna vez han visto una que fue dicha fallar alguna vez. No puede fallar, es Dios. Entonces al ver aquello pensé, aquí está mi oportunidad para hacer mi llamamiento al altar. Y lo vi poniéndose de pie. Yo sabía entonces que él iba a ser sanado porque, fíjese, ya había sido mostrado y tenía que ser de esa manera lo que dice la visión. Eso es exactamente lo que es correcto. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando una vez más, hemos empezado la lectura de un nuevo mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos. Día 4 de abril del año 1964. Continuada con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Hermano, Dios les bendiga. Qué privilegio. Continuamos la lectura de estos grandiosos y gloriosos mensajes. Jehová Jireh, parte 3 del año 640404, párrafo 11. ¿Cuántos saben que estas cosas son verdad? Esto para que los desconocidos puedan ver. La congregación dice amén, ¿verdad? Nunca ha habido falla en eso. Dios siempre lo ha cumplido. Pensé
Esta es mi oportunidad para el llamamiento al altar. Dije, miren, este muchacho aquí, yo no puedo sanarlo a él, pero si el poder de Dios me ha mostrado una visión, entonces va a ser sanado ahorita. Miren, si él no es sanado, entonces yo soy un falso profeta. Pero si él es sanado, ¿cuántos de ustedes allá recibirán a Cristo como salvador personal? Habían 10.000 mahometanos allí. Yo acababa de hablarle unos días antes de eso a un hombre intelectual. Dije, ese trofeo tan bendito. Ustedes saben, ellos vienen de los medos persas. Ellos no cambian ni varían. Ustedes no pueden cambiar a uno de esos individuos. Así que ahí estaban ellos, sentados allí. Una de las mujeres mahometanas acababa de aceptar a Cristo. Y eso los influenció. Y el hijo de Mahatma Gandhi, estaba allí. Así que allí estaba este muchacho. Y entonces yo dije, ponte de pie, Jesucristo te sana. Bueno, él todavía trató de hacer de esa manera. Yo me acerqué y tomé la cadena en mi mano. Dije, ponte de pie, Jesucristo te sana. Mire, aquí está la Biblia. Y si todos ustedes saben lo que ha sucedido en estas últimas noches, yo no me atrevería a decir algo que fuese incorrecto en esto. Allí, ese muchacho que estaba afligido de esa manera caminó, tenía la espalda bien hundida, como un caballo que tiene hundido su lomo. Sus manos y pies, sus manos estaban tan encallecidas como sus pies por caminar así. Las lágrimas caían de su barriga negra, así le corrían. No solamente estaba sano, sino en su mente cabal. Ven, yo dije, ahora todos ustedes que creerán, crean ahora mientras que oro. Dije, quiero saber cuántos aquí aceptarán a Cristo como Salvador. Y aquello parecía como un océano. Y ellos registraron a 30.000 nativos puros que no conocían la mano derecha de la izquierda, venir a Cristo. Párrafo 2. Recuerdo que no hace mucho yo estaba hablando en un club Kingwans y también recuerdo al individuo que me ordenó en la iglesia misionera bautista que siempre se burlaba. Yo dije, lo que ustedes llaman fanatismo, ven, ganó más almas para Cristo en una hora que las docenas de miles de dólares que la iglesia bautista ha invertido en misioneros allá. ¿Cómo los encontramos nosotros a ellos allá? Etiquetados como cristianos, así, pero cargando un ídolo en el brazo. Si Amayo quiere decir una fuerza invisible, como el viento. Si él falla, esto no fallará. Esa era la fuerza de ellos. Y allí vi yo a 30.000 nativos puros entregar su vida a Cristo. Y están yendo a las tribus que están allá, allí, ganando a sus otros amigos para Cristo. Yo hice una sola oración por el grupo entero. Y como 4 horas después, Sidney Smith, el alcalde de Durban, alcalde de Durban, Sudáfrica, me llamó por teléfono, lo cual había una mujer que había muerto la noche anterior y me habían llamado para orar y ella estaba en la reunión, viva, y así que ella era familiar de Smith y él estaba todo emocionado. Y entonces cuando esto, él dijo, vaya a su ventana y mire lo que va pasando por la calle. Y ahí venían esos camiones enormes, completamente llenos. Los nativos que habían estado en esos carros y camillas esa mañana iban caminando detrás de sus manos con sus manos levantadas, llorando, cantando en la lengua natal. Solo creer, todo es posible. No hubo más guerra entre ellos, simplemente hilera tras hilera pasando por allí, los camiones yendo así y las escoltas de la policía y los carritos orientales jalados por los varones tenían que apartarse de esa manera. Solo creer. Párrafo 13 ahora.
Si nativos puros que no distinguen entre diestra y siniestra pueden aceptar eso, ¿qué de nosotros? ¿Ven? ¿Saben por qué? Ellos nunca han sido adoctrinados con ninguna clase de doctrina. ¿Ven? Nosotros hemos tenido a todo el mundo. El doctor fulano de tal dice es fanatismo. Este otro dice es telepatía. Este dice no hay nada en eso. Este dice es un demonio. Ustedes no saben qué creer. Es por eso que es difícil, el lugar más difícil para tener servicios de sanidad es en los Estados Unidos. Eso es correcto. Ellos no saben nada al respecto. Ellos no han escuchado nada. Uno les habla y ellos son como niños. Ellos lo aceptan, lo creen y se marchan. Que el Señor nos ayude ahora. Oramos una vez más. No podemos orar demasiado. Eso es seguro. La Biblia dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Amén. Recíbenos, Señor, en tu compañerismo aquí, mientras nosotros encomendamos a ti para el compañerismo de tu palabra, porque tú eres la palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que les hables a los corazones. Amén. Párrafo 14. Anoche dejamos a Abraham, empezamos con él en el capítulo 22 de Génesis, donde él estaba ofreciendo a su único hijo, un tipo de Dios entregando a su hijo. Comenzamos allí, retrocedimos para verlo de nuevo, su vida, y todavía no hemos terminado con eso. Anoche lo dejamos como en el capítulo 16 o 17, creo que donde lo dejamos fue en el capítulo 15, y vamos a tratar de terminarlo esta noche, porque tengo un mensaje solo para sanidad divina, si el Señor lo permite, para mañana en la tarde. Y miren, todos los pastores están invitados, traigan a su congregación, vengan aquí y párense con ellos para orar. Párrafo 15. Ahora, nos damos cuenta que algunas veces Jesús hizo cosas y a veces hace cosas. Usted dice, hermano Abraham, ¿por qué entonces él permite que estas cosas sucedan? A veces eso sucede para probar la fe de ustedes. Muchas veces nosotros, él hace cosas extrañas porque no sale él así directamente y dice yo soy esto y yo soy aquello. En primer lugar, él nunca hizo eso. ¿Ven? Él lo hace para probar la fe de ustedes. Miren, los sacerdotes pensaron que él probablemente bajaría y hablaría con Caifás, un sumo sacerdote, pero ¿cómo nació él? En un pesebre, y fue rechazado completamente por su propio pueblo y por las denominaciones de aquellos días. Párrafo 16. Ahora vemos que un día Jesús estaba hablando. Observen una pequeña declaración que quiero hacer aquí. Jesús tiene una multitud muy grande alrededor de él, y parecía que habían demasiados, así que vean lo que él dijo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Ahora, ¿qué creen ustedes que pensaría un doctor de medicina o de cualquier persona intelectual cuando ellos escucharon a un hombre que tenía fama de ser un hijo ilegítimo y que parecía más bien un renegado para la gente de aquel día? Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, pues ellos dirían, ese hombre es un vampiro humano. Pues, ¿qué cosa? ¿Beber la sangre de un hombre y comer su carne? Congregación, apártense de un loco como ese. Él nunca lo explicó. Él no tenía que explicarlo. Correcto. Él solo quería ver qué clase de fe tenían ellos. Amén, amén. Párrafo 17, ven ustedes. Si ustedes creen, ustedes creen. A mí no me importa lo que alguien haya dicho. Si yo orara por 5.000 personas en esta noche y todas las 5.000 murieran esta noche, en la mañana yo todavía estaría orando por los enfermos. Ven, es lo que Dios dice, lo que cuenta. No es lo que haga la gente. Ven, y Dios, Él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues vaya.
esa gente, ese grupo intelectual, pues ellos dijeron, aléjense de ese hombre, él está loco, él es un hombre salvaje, pues él es un vampiro humano, come el cuerpo de ese hombre, miren, él nunca lo explicó, aleluya. Párrafo 18, ahora, él tenía 70 predicadores ordenados junto con él, él pensó que tenía un grupo muy grande allí, así que la multitud se alejó de él, él tenía a los ministros ordenados sentados allí, a los cuales había enviado 70 de ellos. Él dijo, ¿qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Miren, él nunca explicó eso. Y aquellos predicadores dijeron, este hombre ascendiendo al cielo, ¿de dónde vino? Pues nosotros lo conocemos a él, conocemos a su madre, hemos estado en el establo donde él nació, vimos la cuna donde fue mecido, pescamos con él, aquí estamos en las riberas con él, y este hijo de hombre ascender de donde vino, el vino de Belén. ¿Qué significa esto de ascender? Eso es demasiado para nosotros, y se alejaron de él. Él nunca explicó aquello, nunca, él no tenía que explicar nada, Dios no tiene que explicar nada, él es Dios, él simplemente lo hace porque lo prometió. Él no lo explica. Entonces quedaron solo sus 12. Y él se dio la vuelta y los miró y les dijo, yo os he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es un diablo. Él dijo, ¿queréis vosotros iros también? Entonces Pedro dijo, esas palabras tan tremendas. Señor, ¿a quién iremos? Pues nosotros estamos seguros que tú tienes la palabra de vida, aleluya. Ellos lo habían visto tan claramente, vindicado. No importaba lo que dijeran los sacerdotes, lo que dijeran más a nadie. Ellos supieron allí mismo que él tenía la palabra de vida. Dijeron, tú tienes palabra de vida. Párrafo 19. Y miren, nos damos cuenta que no importaba lo que los demás hacían. ¿Cómo se habían apartado? Aquellos discípulos eran predestinados. Ellos estaban ordenados a vida eterna. No, ellos no podían explicarlo, no podían explicarlo así como no podían los demás, pero en ellos había algo, esa representación en el cielo, un pensamiento que Dios tuvo, que ellos, antes de la fundación del mundo, se habían manifestado aquí, y ellos estaban conectados con Dios, y estaban seguros de que esa era la promesa de Dios vindicada, y nada iba a cambiar eso de ellos. Ese es el verdadero y genuino cristianismo. Párrafo 20, para terminar. Hoy la gente es algo así como eran en los días cuando los discípulos estaban allá en el océano. Un día surgió una tormenta y no había nada. Todas las esperanzas de salvarse se habían perdido. Y ellos lo vieron a él venir, caminando sobre el lago. Su barca estaba anegada. Las velas estaban rotas, los remos se habían perdido y ellos se agarraban unos de otros, gritando, miraron allí y lo vieron a él venir, caminando sobre el agua, y le tuvieron miedo, su única esperanza, y ellos estaban temerosos de la única cosa que podía salvarlo. Si ese no es un verdadero cuadro de hoy, otra vez, ellos pensaron que eso parecía un fantasma. Ustedes saben, ellos dieron voces de temor, es un espíritu. Aquello parecía demasiado espiritual. Lo mismo es hoy. Pero si ustedes simplemente hacen como hicieron ellos cuando clamaron, ellos escucharon voz, esa voz viniendo, no temáis, soy yo. No temáis, tened buen ánimo. Si ustedes miraran la palabra de promesa para este día, ustedes oirían esa misma voz hablando a través de la palabra, soy yo. Yo prometí hacer esto. En los últimos días, no teman, no tengan miedo. Pongan su confianza en mí, el Hijo de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién Él es? Créanlo ahora. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 21. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura a mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir de los párrafos 21.
de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1964. Nos despedimos con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañero. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad y el privilegio tan grande que tú nos estás dando todos los días, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestro corazón, Padre, y poder entender lo que tú estás tratando, Señor, al enviar este mensaje glorioso al mundo, Padre. Un mensaje que ha estado escondido para sabios y entendidos. Nosotros pensábamos que al estar o al ser un bautista, un pentecostal, un presbiteriano, un metodista, un lo que sea, Señor, apenas el profeta en su tiempo vio 980 sectas religiosas, oh Padre. Y desde allí acá, ¿cuántos más? Entonces, pensando de que estábamos bien o nosotros, oh Padre amado, pero tu misericordia, tu gracia, tu amor, oh Padre, nos has guiado, nos ha traído a tu palabra y permite que tomemos posesión de tu palabra, así como Josué y Caleb, nuestro profeta mensajero, como Moisés se fue de la escena, pero quedó Josué y Caleb, y los Josué y Caleb de este último tiempo, oh Padre amado, viendo esta realidad, porque también enviaste la unción de la sabiduría, la unción del águila, también en este último tiempo, comida especial para águilas de este último tiempo. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, escuchando y en la escena también, Señor, lecturando, te decimos muchas gracias por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén. Shalom. Bendiciones a todos. Shalom, hermana Erika, hermana Margarita. Shalom, mis hermanos. Oh,